25.000 trabajadores agrícolas mexicanos llegan cada año a Canadá para laborar por temporadas que van desde 3 a 8 meses. Muchos de ellos llevan más de 2 décadas perteneciendo al Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, que opera desde 1974. La mayoría de los jornaleros provienen del Estado de México, Tlaxcala, Veracruz, Puebla, Michoacán, Hidalgo, Oaxaca, Morelos, Guanajuato y Guerrero. Este programa agrícola temporal ha sido reconocido como un ejemplo de migración legal y ordenada, que beneficia a empleadores y trabajadores de México y Canadá. Son más de 2.000 las granjas participantes de casi todas las provincias de Canadá. Los granjeros coinciden en que sin la mano de obra que aportan estos trabajadores, sería imposible generar tal producción de frutas, verduras, árboles, tabaco y flores que abastecen al mercado nacional y de exportación. We've been using Mexicans on our farm since 1999, and we're very pleased with this program. Without this program, we wouldn't be able to run our business. In 1999, we started with 14 to 16 workers, and now we're up to about 60 workers seasonally. These Mexicans, we would not be where we are right now without the help. It's a guaranteed help for us, which we just can't get around here for local people to work at our farm. So if we did not have this program, we would not be in business anymore. Esta migración masiva, ordenada y temporal entre México y Canadá se ha dado desde hace 4 décadas y continúa creciendo año con año. Comenzó en la década de los 70 con 203 trabajadores. En el 2016 cerró con 23.893 jornaleros mexicanos y en el 2017 con 25.263. Cifras de la Embajada de México en Canadá señalan que entre 2010 y el 2016 el número de trabajadores agrícolas mexicanos en Canadá pasó de 15.809 a 23.893, lo que significó un incremento de 51%. De acuerdo con cifras oficiales, desde 1974, este programa ha registrado más de 326.525 participantes. Las provincias canadienses que recibieron el mayor número de jornaleros mexicanos fueron Ontario, Columbia Británica, Quebec y Alberta. Las edades de los trabajadores que pertenecen al programa oscilan entre los 36 y los 40 años, aunque hay algunos que tienen más de 60 y menos de 25. En este programa agrícola también participan mujeres, aunque en menor proporción. En el 2014, el 96.3% eran hombres y el 3.7% mujeres. Para el 2015, la proporción de género fue de 96.7% de hombres y 3.3% mujeres, de acuerdo con datos del Consulado General de México en Toronto. El contacto con ellos es permanente, es
estamos viendo además la posibilidad de incorporar a mayores mujeres trabajadoras agrícolas. De acuerdo con datos del Consulado General de México en Toronto, en el primer trimestre de 2017 llegaron 3,482 trabajadores a granjas de Ontario y 78 a granjas de Manitoba a trabajar en el cultivo de jitomate, pepino, pimientos, uva, manzana, durazno, fresa y flores de campo e invernadero. Los trabajadores, hombres y mujeres, son seleccionados en México por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y son llevados a Canadá a principios de año bajo la coordinación de ambos gobiernos y los empleadores. Los jornaleros cuentan con documentos de trabajo, servicio médico, seguro de vida y contra accidentes. También reciben beneficios por paternidad y pensión de retiro. Las jornadas suelen ser de lunes a sábado, aunque en algunas granjas también laboran los domingos, cuando el ritmo de producción lo demanda. El pago por hora varía según la provincia, pero en general es alrededor de $11.40 canadienses, aproximadamente 157 pesos. En el caso de la provincia de Ontario, que concentra el mayor número de trabajadores mexicanos, el salario mínimo aumentó a $14 la hora a partir del 1 de enero de 2018 y aumentará a $15 la hora a partir del 1 de enero de 2019. Los granjeros canadienses han mostrado su preocupación respecto a este cambio, que denominan "es mucho en tan corto tiempo". Thank you.
La mayoría de los trabajadores agrícolas mexicanos son nominales, es decir, que cada año por su buen desempeño, el granjero solicita de nuevo su servicio. Muchos de ellos han trabajado en la misma granja por 8 o 10 años. Every year we apply for the same workers and we get them back every year the same people, which is nice because we don't have to retrain anybody. The Mexicans are very hard workers. For us, our biggest advantage with the Mexican workers is they're here every day, quite often with the local people. That's the biggest plus of having a Mexican. Daniel Ramírez Flores es originario de Tlaxcala y lleva 26 años formando parte de este programa agrícola temporal. Ha trabajado en el cultivo de tomate, manzana, pepino y fresa. Es padre y el programa le ha servido para mantener a su familia y darle estudio a sus 6 hijos. Aunque la participación de las mujeres en el programa de trabajadores agrícolas temporales sigue siendo minoritaria, su volumen va en aumento, pues los empleadores reconocen su dedicación para el trabajo, generalmente en el cultivo de flores. De los 10.818 jornaleros que llegaron a Ontario en el 2016, 96.3% eran hombres y 3.7% mujeres, lo cual fue un poco más que el 3.3% registrado en 2015, según cifras del Consulado Mexicano en Toronto. La mayoría de ellas laboran el cultivo de flores. Algunas son solteras, pero otras son madres, incluso de niños pequeños. El apoyo de sus familiares y esposos es fundamental para el trabajo de las jornaleras en el extranjero. De este programa, me vine, pues sí, es difícil dejar a los hijos. A veces los hijos dicen que sí les damos dinero, pero el cariño de mamá pues también se queda allá en México, porque pues uno también hay que trabajar para darles para la comida, pues. Más uno que está en la sierra, por allá. No hay mucha vegetación en mi estado, ¿no? Yo también tengo que trabajar, dejar a mi familia, a mis hijos.
La bicicleta es el principal medio de transporte para los trabajadores. Realizan sus compras, hacen envíos de dinero y pasean en horas de descanso. Algunas asociaciones canadienses, como el programa de bicicletas de Bentzville, Ontario, les proveen estos medios de transporte a bajo costo. También les brindan servicios de mantenimiento. Además, existen agrupaciones como Enlace Community Link, integrada en su mayoría por mujeres mexicanas de Toronto, que organiza cada año diversas actividades para ayudar a la población de trabajadores del campo. Los trabajadores no están exentos de los riesgos que significa transportarse en bicicleta por las carreteras. En julio de 2016, dos jornaleros fueron atropellados por un auto en la región de Flamborough, Ontario. Uno de ellos, Andrés Domínguez, murió y el otro, Jesús Sánchez, tuvo que ser hospitalizado con fracturas de costillas y cuello, además de un fuerte golpe en la cabeza. La cineasta canadiense Min Sok Lee, directora de documentales sobre los trabajadores temporales de diversos países, considera que estos programas de migración temporal debieran ser abiertos y permitir a los trabajadores cambiar de empleador. Convencida de que una mejor comunicación entre empleadores y jornaleros puede ayudar a evitar accidentes y crear un mejor ambiente laboral, la educadora Margarita Caropresi ha realizado charlas en granjas y ante asociaciones de granjeros. La investigadora de la comunicación de los trabajadores agrícolas en Canadá ha realizado estudios sobre la relación entre la comunicación y la seguridad en el trabajo de campo. Thank you.
Como resultado de sus investigaciones y del contacto con los trabajadores agrícolas temporales, la educadora mexicana creó la revista Atoctli para ayudar a mejorar la comunicación desde el punto de vista lingüístico entre empleadores y trabajadores. Después de largas jornadas laborales de lunes a sábado y en ocasiones la mañana del domingo, los trabajadores buscan pasatiempos como jugar fútbol, ir a la iglesia o ser parte de actividades recreativas, como el rodeo de bicicletas que organiza la Asociación Enlace. En la iglesia anglicana St. Albans, en la localidad de Bensville, Ontario, a poco más de una hora de Toronto, el padre colombiano Javier Arias oficia los domingos una misa en español e interactúa con los trabajadores. ¿Quién es más nuevo? Soy. ¿Compañero dónde está? ¿En qué finca está? Juan Flora. ¿Somos México o Guatemala? México. México, Guatemala. Es guatemalteco, no es más canadiense que guatemalteco. A esta iglesia llegan también trabajadores agrícolas originarios de Guatemala y Honduras. Son cerca de 600 trabajadores agrícolas los que laboran en esta zona. Al final de la misa, los voluntarios de esta iglesia les ofrecen comida, ropa, consultas médicas y clases de inglés gratis. Una atención más personalizada y en español. Además, existe un programa de bicicletas donde se las arreglan gratuitamente. Thank you.
acercarse. Y entre más unidos estemos, hermanos, más bendiciones y más beneficios pueden llegar para ustedes y para sus familias también. Así que dentro sea Dios que poquito a poco la comunidad nos empieza a reconocer y nos da el puesto que merecemos como hijos de Dios también. Muchos de estos trabajadores agrícolas temporales mexicanos reconocen la ventaja de trabajar legalmente en Canadá, a diferencia de sus connacionales en Estados Unidos. Ahí viene la policía, hay que escondernos. Y yo le dije, ¿por qué nos vamos a esconder si venimos legales? Entonces, para eso es muy bueno. Desafortunadamente, nuestros compañeros que van a Estados Unidos la pasan muy mal. Las noticias que vemos son aterradoras y pues, la verdad, creo que yo no aguantaría esa vida. Muchos de estos trabajadores coinciden en que les gusta trabajar en Canadá y que a pesar de que muchos de ellos llevan más de 20 o 30 años laborando, coinciden en que no les gustaría emigrar definitivamente. El programa de trabajadores agrícolas temporales México-Canadá cumple en 2018 44 años en operación. Y es un ejemplo de la migración legal, ordenada y controlada.